Bueno, nada, tranquilo, esperando que ya empiece el campeonato, pues, ¿no? Así es. Hoy, durante horas de la mañana, cuando el profe Ricardo Gareca estaba dando una conferencia de prensa, también se realizó el sorteo de la Copa Sudamericana, de la Copa Libertadores y UTC ya conoce a su rival. Sí, justo nos toca con Huancayo. Creo que va a ser un partido bastante bonito y difícil, ¿no? Creo que para ambos equipos va a ser bastante duro, así que creo que será un bonito partido. Josué, ¿cómo estás? Un gusto saludarte después de mucho tiempo. Bruno Ginocchio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Bruno? Bien, bien. Como te digo, entrenando y esperando para poder retomar los partidos, pues, ¿no? A ver, repasando tu muy buena temporada el año pasado con el equipo de Cajamarca, ¿a qué crees que esto se debió a nivel colectivo y sobre todo personal? Debe haber sido uno de los mejores años en tu carrera profesional. Sí, yo creo que sí. Creo que me veo más mentalizado, más seguro dentro de todo. Creo que me siento más maduro y bueno, creo que eso se vio personal el año pasado, ¿no? Aparte de eso, el equipo que teníamos el año pasado, el grupo que teníamos era muy fuerte y creo que gracias a eso la mayoría pudo destacar en los partidos que se nos vinieron, ¿no? Ahora, imagino que también para esta temporada, más allá de que gran parte del plantel se haya cambiado, también un nuevo cuerpo técnico para UTC en esta temporada, va a ser importante para ti que el profe Garavello también te pueda dar la confianza de seguir haciendo bien las cosas. Sí, siempre converso con el profe, siempre estamos en constantes conversaciones para ver qué es lo que quiere de mí. Y bueno, sí, él me da la confianza, me está dando la confianza para hacer mi juego. Creo que él tiene una idea de juego bastante buena que creo que se va a plasmar bien. Entonces, Le me va a gusta la ayudar mucho tenencia de a... balón, ¿no? Sí, bastante. Le gusta salir jugando y todo eso y creo que sea bueno para la mayoría de nosotros, ¿no? Para mejorar en lo que se nos viene. Josué, ¿encuentras muchas diferencias y qué similitudes tiene el plantel de este 2021 en relación a la temporada pasada, que armaron un cuadrazo y fueron uno de los mejores equipos del año? Yo creo que este año estamos viendo el tema de la parte de arriba, ¿no? Bueno, el equipo se ha reforzado bien, creo que hay jugadores muy buenos, igual que el año pasado. Creo que poco a poco estamos tratando de manejar el grupo de una bonita forma para estar compenetrados y tener el mismo objetivo, ¿no? Y justamente, ¿cómo va el tema de poder compenetrarse como grupo, como equipo, teniendo en cuenta de que han llegado nuevos refuerzos, muchos refuerzos para esa temporada en UTC, pero también quedaron compañeros con los que ya has tenido la oportunidad de compartir equipo, no solamente la temporada pasada, sino también de los que han llegado recién, ya los conoces? Sí, conozco a varios, he jugado con la gran mayoría y creo que eso es bueno, ¿no? Bueno, conforme ha llegado Ponte Alexis, Ray, bueno, son uno de los pocos con los que he jugado y creo que se está armando un bonito grupo, como te digo, todos estamos con la mentalidad de ganar y pasar en lo que es la Sudamericana. Creo que eso es lo que también nos está plasmando el profe. Y bueno, simplemente, como te digo, esperando ya con ansias para poder jugar lo que más queremos todos, ¿no? Josué, el tema de la selección, honestamente, ¿está a corto, mediano o largo plazo en tus pensamientos, en tus objetivos a futuro, sinceramente? En mis objetivos, yo creo que para mí, yo que espero que sean a corto plazo, pues, ¿no? Ya bueno, depende de las decisiones que tome el profe. Eso ya no depende de mí, simplemente yo tengo que seguirme esforzando y seguirme trabajando para poder llegar, ¿no? Y si es que llego, y si se da o no, poder estar preparado, pues, ¿no? Ahora, Josué, dentro de esa lista de objetivos, ¿por ahí sientes que también falta hacerle ese check al fútbol en el exterior? Yo creo que sí. Con mi representante hemos venido trabajando ya mucho tiempo y creo que este año que ha pasado creo que ha sido como un plus, ¿no? Sí, ha sido muy bueno para ti.
no ha sido muy bueno para mí, entonces se está trabajando eso, vamos a esperar a que se den las cosas y espero que este año sea mucho mejor para poder consolidarme y si Dios quiere salir, ¿no? Josué, honestamente, ¿te ves en la próxima convocatoria Ricardo Gareca, más aún que Perú juega con Bolivia de visitante y tú manejas muy bien el tema de la altura? No podría decirte que me veo, ¿no? Uh-huh. Yo la verdad estoy muy seguro de lo, como te digo, de lo que soy, de lo que valgo y de lo que puedo lograr a hacer adentro de la selección. Uh-huh. Me gustaría mucho, sí, poder okay. estar, pero como te digo, ya es un tema del profe, ¿no? Espero que se dé y como te digo, yo estoy preparado para lo que se me viene, ¿no? Ahora, ¿cómo van justamente pensando también en que va a poder más adelante reactivarse el tema de la Liga 1 Movistar? Sabemos que por todas las medidas del gobierno esto todavía se está retrasando, así que hay que ser optimistas respecto a ello. Y también porque ya conocen al rival para la Copa Sudamericana, el Sport Huancayo, que la temporada pasada también hizo un buen papel. ¿Cómo va la preparación de cara a ello? Nosotros, como te digo, estamos ya hemos terminado de la pretemporada, se podría decir, el encierro, pero hemos trabajado para lo que se nos viene. Claro, obviamente todavía no se piensa netamente en Huancayo, no se piensa todavía, no se sabe ni el rival que vamos a tener en el campeonato, pero estamos trabajando lo que es el tema del juego, ¿no? El juego, las tácticas que quiere el profe, todos esos temas ya están prácticamente dentro de nosotros y creo que se va a ver un bonito UTC para este año, ¿no? Josué, el año pasado en la parte final de la temporada se habló mucho acerca de tu futuro. ¿Qué tan cerca honestamente estuviste de volver a Sporting Cristal? ¿Tuviste contacto? ¿Hubo negociaciones de por medio? ¿Estuvieron avanzados con el tema? Sinceramente. Sinceramente, uh-huh. sí hubo un acercamiento bastante, bastante cercano, se podría decir. Próximo. Bueno, sí. Uh-huh. Hubo negociaciones entre los clubes, pero no se llegó a ningún acuerdo. Y bueno, como yo lo he venido diciendo, yo me debo a UTC. Y si es que no llegaron a un acuerdo, obviamente las cosas pasan por algo, pues, ¿no? Y yo obviamente tengo que ahora... que lo veo más como mi trabajo, sé que, uh-huh. que tengo que matar por UTC y pues bueno, ahora me toca estar en UTC, vamos a ver qué pasa en los próximos años. Sí, ajá. Lo que le quería preguntar es, Josué, este contacto con Sporting Cristal que finalmente no se pudo dar, ¿primó en el factor económico o hubo otros temas de por medio? Yo creo que en el factor económico conforme a los clubes, ¿no? Porque como uh-huh. yo tenía contrato, entonces no llegaron a un acuerdo okay. en el tema del dinero, pues, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que más como que más truncó el tema de poder llegar a Cristal. Bien, y ahora respecto a la Liga 1 Movistar, Josué, ¿qué les han comentado en el club? ¿Va a cambiar un poco el plan de trabajo todavía? Entendemos que la fecha de inicio no se tiene clara, es un panorama ciertamente incierto, pero ¿eso varía en cuanto a la planificación que también tienen ustedes? Todavía no se han dicho nada, no sabemos nada como la mayoría, bueno, está incierto todo esto. Nosotros vamos a seguir trabajando aquí en Cajamarca hasta que se sepa bien dónde se va a jugar y todo, pues, ¿no? Y conforme a eso me imagino que ya los dirigentes de aquí nos van a comunicar las nuevas cosas que se van a dar, pues, ¿no? Listo, Josué, un fuerte abrazo, que te siga yendo muy bien y que en este 2021 la sigas rompiendo y además que sigas disfrutando de una de las ciudades más bonitas del país como es Cajamarca. Lindo. Listo, listo. Bueno, muchas gracias. Igualmente yo estoy muy agradecido con ustedes y para las que sea. Un fuerte abrazo. Ojalá que no sea la última, Josué. Te comprometemos desde aquí. Un abrazo y lo mejor esta temporada. Ahí está. Teníamos la palabra en vivo. Para mí, del mejor marcador derecho el año pasado del fútbol peruano. Sí, yo recuerdo cuando el profesor Garavello recién se incorporaba como el nuevo técnico de UTC, él decía que confiaba justamente en Josué Estrada. Él daba por hecho desde ya cuando todavía se hablaba de...